Durante los 20 días que lleva nuestra campaña política, un servidor y mi compañero Homero Reséndiz, candidato a diputado local, hemos estado dialogando con la gente, teniendo contacto directo y viéndola de frente a la cara, para pedir la oportunidad de convertirnos en sus representantes. Este ejercicio en la búsqueda del voto me deja la siguiente lectura. El Mante nos necesita a todos. Por eso, hoy agradezco su presencia y su apoyo. Hoy más que nunca, estoy seguro de que vamos a mover y transformar al Mante, de que juntos lo vamos a transformar. El compromiso será posible porque trabajaremos de la mano del primer priista del país, el licenciado Enrique Peña Nieto, y desde luego, al lado de un gran tamaulipeco que desea un mejor estado. Me refiero a nuestro amigo, el ingeniero Egidio Torre Cantú. Hoy reitero que vamos por un Mante fuerte. Vamos a encabezar un gobierno honesto, transparente y que atienda a toda la sociedad. Vamos por un Mante fuerte en salud, economía, generación de empleos y desarrollo social. Vamos por un Mante fuerte con mejores actividades deportivas y culturales. Vamos por un Mante fuerte que brinde a sus habitantes servicios públicos de calidad y mejor infraestructura de obra. El compromiso es mover y transformar al Mante, y juntos lo vamos a lograr. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Enhorabuena. El Consejo Asesor Ciudadano fue fundado por un líder, y aquí en el destino cortó su vida en momentos difíciles y dolorosos. Ese líder cercano a la gente se llamó Rodolfo Torre Cantú. Pero en lugar de ponerlos a llorar por su ausencia física, tengamos la fuerza, debemos tener el coraje de seguir luchando porque los ideales de nuestro partido se lleven a cabo. Porque todos nuestros candidatos priistas alcancen el triunfo para sentir la íntima satisfacción de que se cumplieron los fines y objetivos de Rodolfo, que en Tamaulipas está llevando a cabo el primer priista del estado, que lleva también su entusiasmo, su dolor dentro, pero trabajando con pasión por el bien del estado. Juntos lucharemos porque haya bienestar, seguridad y tranquilidad. Y quizás en estos momentos de emoción, de pasión cívica, de confianza en el triunfo de nuestros candidatos, algo baje de lo alto, convertido en oración, y nos envuelva a todos en un abrazo de cordialidad, de amistad, de fe, de esperanza y de una confianza extrema por un México mejor en que todos convivamos en paz, armonía, cariño, amor y tranquilidad. Muchas gracias.